El medio ambiente de nuestro mundo es más complejo de lo que pensamos. Sus fuerzas intervienen para mantener el equilibrio y dinámica. Una de ellas es la atmósfera, muy necesaria para la vida. Provee de una extensa capa de gases ricos en nitrógeno, oxígeno y además de trazas de otros elementos, pero no se distribuyen de manera homogénea, sino que se reparten por capas. Bienvenidos a Snack 2. La troposfera es la primera capa, alcanza unos 10 kilómetros. Le sigue la estratosfera, que llega a los 50 kilómetros, y a continuación otros dos más. Y por último, la exosfera, que roza con el espacio. Se considera a la troposfera un lugar con pleno movimiento. Allí mismo se forman las nubes y el viento que las desplaza. Un poco más arriba, en la atmósfera, se encuentra la capa de ozono. Y más lejos, en la ionosfera, es el lugar donde se presentan las auroras boreales y australes. Sin embargo, se está presentando una extraña anomalía en una capa de la atmósfera. Que puede asociarse a otros fenómenos recurrentes, como el Niño, que suceden en otras partes del mundo. Tal vez se pueda dar por la presencia de estelas químicas de los chemtrails, que movidos por el viento se desplacen hacia lugares más lejanos e inclusive puedan generar disturbios atmosféricos. Pero también tenemos que hablar que posiblemente los incendios forestales puedan generar una capa contaminante que se desplace, permaneciendo largo tiempo y pueda causar ciertos efectos de tipo invernadero. Pero, ¿puede ser esto, supuestamente, provocado por razas extraterrestres que estén viviendo en esa parte del mundo, que quizás tengan sus bases ultrasecretas y que solo esa parte de la humanidad conoce de su existencia? Entonces, ¿qué está calentando una parte de la atmósfera que se encuentra sobre la Antártida? La Oficina de Meteorología de Australia informó que desde agosto y a principio de septiembre, la región antártica presentó un sobrecalentamiento estratosférico repentino. De acuerdo al estudio, un factor anómalo elevó la temperatura en un gráfico comparativo al del año 2002 y de este 2019, en el que se observa el calentamiento que llegó a unos 35 grados Kelvin. Se cree que es causado por el debilitamiento y el calentamiento del vórtice polar estratosférico. En el hemisferio sur, este fenómeno es muy raro. La primera vez que se observó fue en 2002. En cambio, hay un calentamiento repentino en el hemisferio norte, que se da cada uno o dos años, sin que se sepa la razón de por qué sucede. Posiblemente, y esto es una hipótesis, grupos oscuros puedan estar probando una nueva y poderosa tecnología para la producción de fenómenos meteorológicos y provocar cambios climáticos en el mundo. De esta manera, posiblemente pueda darse con una avanzada tecnología que pueda desplazar la energía necesaria para provocar un calentamiento en la estratosfera. Esto puede permitir, supuestamente, la ampliación de territorios a través de un descongelamiento de algunas zonas de la Antártida. Pero, ¿creen que es el resultado de variaciones naturales dentro de la atmósfera? Sin embargo, se buscará la razón por la cual sucedió este calentamiento. De esta manera, se comprenderá el mecanismo y la relación entre la estratosfera y la troposfera. El evento actual comenzó con un calentamiento muy rápido y fuerte, pero el calentamiento se mantuvo en la estratosfera y aún no ha impactado la atmósfera interior. Pero, ¿qué está calentando una parte de la atmósfera que se encuentra sobre la Antártida?
es el sexto continente de nuestro mundo y supuestamente un lugar que está deshabitado. Es un amplio territorio de más de 14 millones de kilómetros y exactamente allí se da esta extraña anomalía en el calentamiento de una gran parte de este continente. También este sobrecalentamiento puede ser inducido por la presencia y llegada a nuestro planeta de algunas naves espaciales que sobrevuelen estas zonas o que estacionen en una base secreta, ya sea terrestre o extraterrestre. Pero para crear este gran calentamiento deberíamos de hablar de grandes y poderosas naves y no de simples naves pequeñas o cohetes terrestres. Inclusive quizás pudo darse la presencia de un extraordinario portal dimensional que pudo calentar esa parte de la Antártida. Sin embargo, no solo ha ocurrido en la atmósfera. En la estación meteorológica que se encuentra ubicada en el glaciar Lambert, se registró una temperatura de 15 grados centígrados, permaneciendo así durante horas. Al día siguiente regresó de nuevo a 40 grados bajo cero. Todo puede indicar que se esté llevando a cabo pruebas que puedan posiblemente dar cambios que se noten en el transcurso del tiempo. Hay fenómenos naturales que han sido estudiados con profundidad, como es la formación de huracanes, donde incluso con meses de anticipación se sabe cuánto se darán para una temporada. Sin embargo, la aparición de anomalías en la atmósfera alta no ha sido lo suficientemente estudiada para determinar qué las puede originar y puedan afectar la superficie del planeta. Estos fenómenos o anomalías no son recurrentes, supuestamente pueden ser por la presencia de alguna tecnología muy avanzada, de una raza extraterrestre que pueda estar manipulando, de alguna manera, el clima de nuestro mundo. O como ya hemos comentado, sea la presencia de una base ultrasecreta alienígena. El mejor sitio, el mejor lugar, para pasar desapercibidos por las fuertes medidas de seguridad que tiene este continente. Ejércitos custodian la Antártida y por lo tanto ellos mejor que nadie sabrán qué es lo que está ocurriendo en ese sitio que tanto fascina al mundo del misterio. No es cuestión de repetir algo que ya te estuve preguntando a lo largo de este vídeo. Es cuestión de hacer hincapié en los acontecimientos que una vez más nos dejan con las dudas. ¿Qué está calentando una parte de la atmósfera que se encuentra sobre la Antártida? Y por último, antes de despedirme, he de recordaros que tenéis que activar la campana de notificación. Y recuerda, entra en este canal y en el segundo canal de Snacke 2 cada día para confirmar que tenemos un vídeo nuevo. Una vez más quiero daros las gracias por confiar en Snacke 2. Gracias y recordaros que si aún no estáis inscritos, os animo a suscribirse y formar parte de esta comunidad. Haz clic en los vídeos finales para seguir informado. Soy su anfitrión y esto es Snacke 2. Espero que tengáis un día fantástico y hasta el próximo vídeo. Saludos, comunidad.